Y más que rápido, estamos ya nuevamente aquí con ustedes en Ideas Directas, nuestro programa con nuestros compañeros directores de escuelas secundarias técnicas. El día de hoy nos acompaña la licenciada Ana María Moreno López, directora de la técnica 85. ¿Cómo está usted, licenciada? Muy bien, gracias. Muy con su micrófono acá para que muy escuchemos. Muy bien, gracias. Contenta de estar aquí. Para nosotros es un gusto recibirlos. Siempre hemos dicho que ustedes tienen la carga en las espaldas de todo el sistema de escuelas secundarias técnicas. Ay, lo dijo de un modo que me puse chinita, de veras. Lo dijo muy emotivamente y sí me emociona porque es más que eso, es mucho más. ¿Qué significa ser director? Bueno, mi trabajo es muy importante para mí, es parte esencial de mi vida. Me encanta hacerlo, lo amo. Pongo en ello toda mi energía, toda mi inteligencia, todo mi ser en hacer bien lo que afortunadamente me ha conferido el licenciado Salgado la confianza de hacer, es trabajar como directora de una secundaria. Y usted lo acaba de decir, no cualquiera puede estar ahí, es un puesto que requiere, obviamente, de lo que usted dijo, de la confianza plena de no solo de nuestro director general, de los maestros, de los padres de familia, de los alumnos. Perdón, ¿qué tan difícil es conciliar tantos puntos de vista y tantos intereses? Usted lo ha dicho, es difícil conciliarlos, pero no imposible. Lo que creo que llega a convencer es el trabajo. Cuando usted empieza a trabajar, cierto, se va a encontrar con muchas dificultades, y más si llega a un ambiente en el cual no está acostumbrada las personas a trabajar, ¿no? Entonces, sí es cierto, cuesta trabajo, pero finalmente cuando me empiezan a ver el trabajo de uno como director, es lo que empieza a convencer a la gente. Cuando yo veo a mis niños en la formación, me emociona porque digo, qué barbaridad, qué manera tan honrosa me confían los padres a sus niños. Cuando veo que son tantos, tengo 1,300. Una escuela grande. Grande, es grande mi escuela. Tengo más o menos 780 y tantos en la mañana y 554 en la tarde. Entonces sí es una responsabilidad muy grande, extremadamente grande. También tenemos los compañeros maestros, los compañeros administrativos, los compañeros de intendencia, que ellos entre todos pues suman aproximadamente unos 120. Entonces, ¿y dos turnos? No. Usted dijo, pongo toda mi inteligencia, mi capacidad, mi energía. ¿Qué le queda después de un día de trabajo? Mucha felicidad. A ver, claro, no siempre, ¿verdad? Porque hay días tremendos, ¿no? Pero yo trato de sacar hasta de los días malos y de los muy malos lo mejor, el aprendizaje, esto ya no lo vuelvo a hacer, o sea, cuidado con, voy a tratarla de esta manera, o sea, de alguna forma trato de ser así, ¿no? Y sí es muy gratificante, de verdad, es muy gratificante. Creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que uno sepa encontrar esa chispa positiva en todo lo que hay, hasta en lo malo. ¿Qué aprendizajes ha obtenido usted en este puesto específicamente? ¿Cuántos años tiene de directora? 7. 7 años. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más importantes, esos que usted dice, no se me va a olvidar el resto de la vida? Bueno, el primero de ellos, el más significativo, el único diría yo, porque de ahí se ha derivado todo lo demás, ha sido controlar mi carácter. Sí.
Bueno, es que para ser director, y yo digo especialmente directora, hay que tener un carácter muy específico. Sí, pero mire, le voy a decir, no, le voy a poner un ejemplo. Claro. No es lo mismo decir, señorita, ¿por qué no terminó este trabajo? Es urgente. Ya me llamaron 3 veces a decirle, mi reina, no te preocupes, no te vas hasta que lo termines. Apúrate, mi amor. Si puedo hacer algo por ti, me avisas. No es lo mismo, ¿verdad? Oiga, voy a aprender mucho de usted. No es lo mismo. Claro. Es que es urgente. No puedo ahorita. No, vamos a hacerlo rápido y te vas. No es lo mismo decir, no sé, aquí no te vas hasta que termines, ¿verdad que no es lo Claro, mismo? claro. Eso es lo que he aprendido. Eso, a modular esa forma que sigue siendo imperativa, pero al final sí sigue siendo amable, Empática, amable, sí, claro. sobre todo amable. ¿Cómo es su comunidad? ¿En dónde está la técnica Mire, la 85? Técnica 85 está a orillas de la grandiosa Sierra de Guadalupe, a las Wow. faldas del hermoso Cerro del Chiquihuite. Le digo Wow. mi cerro porque la verdad es un cerro hermoso, aun cuando está casi la mitad, un poquito más de la mitad ¿Dónde están poblado. esas antenas enormes? Exactamente. Pero cuando uno toma la perspectiva de ver el cerro únicamente y que lo están cubriendo las nubes un poco y que o está lloviznando o que está metiéndose el sol, ay, es una cosa hermosa cuando está saliendo más bien. Es hermoso. Los 7 años los ha vivido allí en esa escuela, Seis, seis seis, años, seis. en el 85 en Coatepec, Sí, Barrio Bajo. Barrio Bajo. El Alto es diferente. El alto es otra Es cosa. otra república. Sí. ¿Cómo es su comunidad? ¿Cómo la describe? Mire, mi comunidad es muy difícil, extremadamente difícil. Hay un alto índice de violencia. Violencia intrafamiliar, violencia en las calles. En general, toda la zona está considerada como de las más difíciles de la delegación Gustavo Amadero. De hecho, propios alumnos, es muy difícil controlarles su violencia, pero lo hemos logrado a base del convencimiento. Cuando yo llegué ahí, había peleas en el patio a la hora del receso, en los baños, afuerita. Ahora no, ahora ya se van más lejecitos, pero Bueno, en la escuela ya ya no, no. ya no. Bueno, respetan ese espacio. Sí, respetan el espacio y sí, cada vez son menos frecuentes, pero también, aun cuando dicen que nosotros no tenemos nada que ver hacia afuera, nosotros ¿Cómo no? los dejamos, ¿sí? Claro. Pero al día siguiente vienes para acá, mijito, a ver qué pasó. Y entonces ahí es donde retomamos el problema. Y como le damos un seguimiento, pues sí hemos ido erradicando. Que empezamos cada año, sí, porque cada año llegan nuevos alumnos. Por supuesto. Pero definitivamente es algo que ya nos empieza a distinguirnos. Los vecinos, como estamos enclavados en una unidad, los vecinos ya estaban hasta acá, ¿no? Por Entonces supuesto. dicen, ahora van los vecinos y me dicen, ¿en qué le ayudamos? Está muy bien, Qué ya nos están bien. peleando, ya esto, ya nos pusieron luz en el estacionamiento. O sea, son una serie de gestiones que se van Claro. realizando, ¿no? Toca puerta aquí, puerta acá y a ver quién abre. 6 años de tocar puertas. Así es. ¿Y sus niños cómo responden ante estas acciones? ¿Hay resistencias? ¿Forman a lo mejor alguna, a veces me parecen como brigadas de resistencia en contra de la autoridad? No, fíjese que no. Dentro de todo, los niños todavía son manejables, todavía. Aún el más rudo es manejable, dentro y con nosotros, mientras no se le pare el papá o la mamá junto, porque ahí sí se descompone y hace, se arma y toma, No asume me la misma diga. actitud de los padres, ¿no? Pero los niños son nobles y cuando uno los convence, no, les puede sacar maravillas, todo lo que se le puede dar un ser humano, de verdad, a su edad. Usted acaba de tocar ese punto clave que en estos tiempos creo que todos hablamos, los papás, las familias. ¿Por qué cree usted que con las familias se descomponen? Bueno, yo tengo una idea y es lo que he tratado de proyectar. Hay un tipo de educación que es gratuita, es cierto, pero no es lo que nosotros hacemos.
La educación gratuita es la de los padres, la que viene de la casa, de la familia, claro. ¿Sí? La que inculcan los, en donde inculcan los principios, que por eso se llaman principios, porque son el inicio de claro. toda una vida, ¿no? Claro. Entonces, por eso yo digo que al decirles esto, nosotros asumimos nuestro papel. Nosotros les damos conocimiento, nosotros no somos cuidadores de niños, por no llamarle de otro modo, ¿verdad? No somos una guardería. Aquí no habemos mamás y papás, solo maestros. Entonces, ya con esa situación, como que los papás se detienen un poquito, pero los papás son muy violentos. Si la zona es violenta y las familias son violentas, pues es los porque los papás son claro, violentos. Claro. Vienen de una generación de, ¿qué le gusta? De 10 años atrás, fuerte. Muy, muy fuerte, compleja. ¿Sí? De 20 años atrás, fuerte. Son padres que oscilan entre los, ¿qué le explico yo? 20. Muy jóvenes. 20 y 40 años. Entonces estamos hablando de dos generaciones muy, muy violentas que crecieron dentro de Sobre eso. Todo en las orillas de la ciudad, en donde ya no fue tan difícil, no fue tan fácil vivir y la vida se volvió muy difícil, ¿no? Aunque en esa zona todavía hay así como un vestigio de algo rural, así como que todavía hay quien tiene corralitos con gallinas, corralitos con puerquitos y todas esas cosas, ¿no? Y como que es eso todavía prevalece un poco y los rescata, ¿eh? Digamos, no es una población semirural, ya estamos más hacia lo urbano. Pero todavía conservan algo de eso. Usted lo dijo, un vestigio. Sí. ¿Cómo enfrentan sus maestros estas situaciones? No es fácil. No es fácil. Es extremadamente difícil y es mucho conflicto, pero definitivamente es a base del convencimiento, a base del ejemplo, a base de vengo a darte una clase y la traigo preparada. Vengo no a enseñarte, vengo a que aprendas, ¿verdad? Entonces, el ir generando en los niños la reflexión, el ir generando en ellos la comprensión de cómo son, cómo es su entorno y cómo deben ser, sí rinde frutos y los maestros se van por ese ladito. Pues mis respetos para los maestros del 85, grandes educadores. ¿Qué proyectos tienen ustedes, digamos que a corto y mediano plazo? Ahí ahorita rescatamos un espacio que estaba lleno por muchos años de todo lo que ya no servía, ¿no? Desde vidrios, madera, rejas, todo lo que se puede imaginar. Lo rescatamos, le pusimos acomodo o reuso a algunas cosas y pusimos un aula, fue un sueño así, bueno, todo ha sido un sueño, ¿no? Fue un sueño que se convirtió en un proyecto y el proyecto ya se hizo realidad. Convertimos ese espacio en un aula libre. ¿Aula libre? Aula ¿Qué al significa? Aire libre. ¿Al aire libre? Al aire libre. ¿Qué Esa significa aula, eso? Bueno, es un patio. Es un patio. Le pusimos mesas que rescatamos también con algún apoyo de la Escuela de Calidad precisamente. Compramos unas sombrillas de muchos colores y ambientamos el espacio. Y ese, al entrar ahí, entra otro mundo. Y los alumnos están empezando a conocerlo, porque no tiene mucho que lo abrimos. Claro. Pero nuestro proyecto principal es que ese espacio sea únicamente de actividades lúdicas, que refuercen la lectura, la escritura y las matemáticas, pero de manera lúdica. La ley de oro es que sean lúdicas. ¿Y qué tal los niños? ¿Cómo reciben esto? ¿Quieren estar allí? Están conociéndola. De hecho, ahorita pues les tenemos juegos de la lotería, juegos de oca, juegos de serpientes y escaleras, que no los conocen. ¿Cómo cree? No los conocen. Eso no lo podemos permitir. No, entonces les compro unas cartulinotas así y eso juegan. Tenemos muchos juegos en la biblioteca para... pues entretenernos un poquito y que vayan aprendiendo claro. Cosas muy sencillas, ¿no? O que apliquen sus conocimientos en actividades muy sencillas, pero son puros juegos. Entonces abrimos a la hora del receso y les invitamos a pasar y claro. Pues cada día son más y más y más. Qué bueno, ¿quién?
¿Quién dirige esto? ¿Quién está ahí con ellos? Bueno, en la mañana le conferimos la responsabilidad a la bibliotecaria y en la tarde a una orientadora que tenemos muy, muy activa. Pues ya queremos nuestra aula libre, ¿verdad, César? Queremos jugar lotería y serpientes y No, a escaleras. veces nos vamos a desayunar ahí. Claro, En claro. las juntas de consejo técnico, nos organizamos para que cada junta, una academia, organice el desayuno. Entonces así lo hicimos y vamos y en nuestros 20 minutos nos vamos ahí y todo el mundo muy se relaja mucho. Qué padre, pues vamos a ir a visitar el Ay, 85 sí, a por la hora favor, libre. a la hora que quieran, sí. Muchas gracias, maestra César. ¿Tenemos chat? Sí, tenemos saludos de las escuelas que están conectadas, que están oyendo y viendo nuestra transmisión. Ahí está Elvia en la 56, Maru en la 77, Ricardo en la 107, la 26, Ángel, Martín en la 72, perdón, 92 y la siempre fiel Lulú de la técnica 78. Aquí Ricardo dice, efectivamente, la forma de decir las cosas son el resultado de las mismas. Y también Elvia, felicidades por las acciones que ha realizado y los objetivos que ha logrado. Muchas gracias, César. Pues ahí está la respuesta de nuestra comunidad. Es bien importante. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nos dirigimos hacia los demás. Y así como dicen, así como quieres que te traten, tratas a los Así es, demás. así es. Maestra, ¿hacia dónde va la secundaria técnica 85? ¿Hacia Pues dónde la quiere llevar? mire, ahorita hace rato usted me preguntaba si ya estaba tranquila. Ya está tranquila la escuela, por parte del personal, de los alumnos. Con los padres de familia no podemos asegurar que esté tranquilo siempre, porque no depende de nosotros, Claro. sino depende de su estado de ánimo, ¿no? Pero Bueno. ahorita vamos por elevar nuestro aprovechamiento escolar. Hacia allá vamos ahorita. ¿Cómo piensa lograrlo con una población tan compleja? No, tenemos estrategias ya establecidas y lo principal de todo es que tengo un encomiable equipo de trabajo, de verdad. Una planta magisterial que se, disculpen la expresión, pero se la rifa todos los días. Se aplica en preparar materiales. Quienes no lo hacían ya lo están haciendo, porque han notado la trascendencia y el resultado de no tener un material y de tenerlo, ¿sí? Claro, la El uso informa, de los importante. espacios también es muy Por importante. supuesto. Hemos tratado de tener espacios con el uso de la tecnología. Hemos abierto espacios a la biblioteca más accesible. Hemos sacado la biblioteca. Bueno, han sido muchas acciones. No me alcanzaría el tiempo para enumerarlas Claro, todas. claro. Y bueno, ya finalmente, para terminar esta charla, maestra, ¿qué les diría usted a esos chicos tan, usted lo dijo, son difíciles, son complejos, pero nobles? ¿Qué mensaje les diría? Pues yo les digo a mis alumnos, ustedes son lo más importante que hay en ustedes. Ustedes son solos y son los responsables de su propia educación y de su propia formación. Independientemente del medio que les rodea, independientemente de que si está o no está mamá o papá o quien con quien estén, independientemente de todo, aquí está su escuela. En su escuela está su refugio para su crecimiento personal. Aprovéchenlo. Ese es el espíritu de nuestras secundarias técnicas y no por técnicas vamos a abandonar lo humano. Claro. Debemos ser empáticos y afectivos con estos chicos. Muchas gracias, maestra, A por sus esta charla órdenes, a sus órdenes. y gracias a todos ustedes por acompañarnos a la Secundaria Técnica 85. También le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por todo ese trabajo que hacen diariamente. Nosotros nos despedimos el día de hoy. Y mañana tempranito los esperamos a partir de las 10:20 de la mañana con más de nuestros alumnos aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, DGES TV, te veo aprendiendo. Que tengan buena tarde. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.